Un sueño que duró más de 20 años por fin se hizo realidad con la inauguración de la nueva estación de bomberos de Boca del Río. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares destacó que obras como esta, en la que participaron sociedad y gobierno, y otras de gran relevancia que se han hecho, como el Foro Boca y el Bulevar Manuel Ávila Camacho, han convertido a Boca del Río en uno de los municipios más desarrollados del país. Aseguró que la infraestructura y las acciones en materia de seguridad están generando confianza para atraer mayores inversiones a la entidad. Los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que es una de las cúpulas empresariales más importantes de nuestro país, absolutamente todos se expresaron muy bien de Veracruz, se expresaron muy bien de lo que los veracruzanos estamos haciendo, manifestaron confianza y esperanza en Veracruz. En enero los tendremos acá. El presidente del Patronato de Bomberos Conurbados, Antonio Chedraui, explicó la infraestructura con la que cuenta la nueva central, la cual brindará servicio a un mayor número de personas en un tiempo mucho menor. Este edificio de la nueva central de bomberos de Boca del Río cuenta con dormitorios, cocina, oficinas, sala de juntas, sala de capacitación, área de comunicaciones y crisis, dos garajes con capacidad para más de 12 vehículos, patio de maniobras, computadoras, comunicaciones, videovigilancia. Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez reconoció que dicha obra representó un esfuerzo para su administración, por lo que dijo sentirse orgulloso por el trabajo realizado. Que nos costó mucho trabajo, como bien dice Tony, creíamos que no le íbamos a terminar. El año pasado tuvimos un año terrible al final, porque nos robaron realmente los recursos que venían para Boca del Río, pero hicimos un gran esfuerzo, sacamos dinero por debajo de las piedras y el día de hoy estamos aquí ya inaugurando esta gran obra que será de gran servicio para toda la gente de Boca del Río, pero como les decía, también para Alvarado. Cabe destacar que el gobierno del estado donó una ambulancia a bomberos conurbados, misma que se sumará a las unidades que a partir de este miércoles prestarán servicio de manera formal a las personas que lo requieran. Javier Madrigal, RTV, más noticias.